Hola mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, pero antes de seguir con el fanfic, vamos con los saludos del día, y son para Brian Ramón, Jesús Martínez, Mundo Teorías, Arnulfo Centeno, Rowan, Walter y Yurimba 99, Jocelyn Sandino, Jos JM, Ulises García, Josmar Pablo, Gonza Fanfic, y por último, Mónica Galindo. Y ahí están todos los saludos, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, varios shinobis perecieron, y con ellos, estaba uno de los próximos líder de clan, Chouji Akimichi, y estaban despidiéndose de él. Pero en Amegakure, varios shinobis de clasificación S, estaban con diversión, bien, todo esto fue algo que hizo que vieran cómo están las cosas, cuando te metes con nuestra organización, dijo Pain serio, sí, lo único que no me gusta, es cómo esa Jinchuriki del 7 cola se va de la muerte, sin duda el 7 sí es de la suerte, hablo de Hidara serio, no es eso, lo que tiene de ventaja, es que ella tiene alas, ¿acaso viste a un shinobi que pueda volar a esa enorme velocidad con la que ella va? Pregunto Kakuzu que miraba su libro bingo, ahora que lo dices, el Tsuchikage puede volar, pero, no a esa velocidad, respondió Deidara mirando hacia su compañero de Akatsuki, que asintió, porque Fu, estaba evadiendo la muerte, solo porque podía volar nada más, pero algún día encontrarían la forma de amarrarla en el suelo. Lo único que sacamos de esto, fue que Hasin brinde en el cielo, habló Hidan asintiendo, los de Akatsuki no dijeron nada, porque eso no les importaba, porque para ellos, no fue la gran cosa, porque no pudieron encontrar otro Jinchuriki, porque extrajeron una fracción del chakra del Kyubi nada más, pero tenían la mitad en la estatua, y con eso se conformaban, pero Pain habló, bien, descansen un poco, porque después, si quieren pueden estar patrullando en las fronteras, pero sé que todo eso será algo de desperdicio, así que escucharé lo que me tengan que decir, preguntó Pain estoicamente, la verdad líder Sanma, quiero ir hacia un lugar, tal vez esté algo equivocado, pero me dijeron que hay un bijú del cero colas, iré para sacarme la duda, habló Sasori mirando hacia su líder, sí, escuche de todo esto. También quería ir a investigar, pero bueno, si quieres tomar la misión, no te lo negaré, habló Pain mirando hacia Sasori que asintió, bien, tenemos un rumbo, ¿y en dónde está ese supuesto cero colas?, preguntó el rubio de Iwa con curiosidad, pasando las fronteras de Kirigakure, respondió el pelirrojo de Suna, con que Kiri, tenemos uno de sus Jinchurikis, ellos tienen al del 6, ¿por qué no?, después de todo, algún día tendremos que ir por ese Jinchuriki también, decía Deidara con diversión, por eso quiero ir, porque sé muy bien, que llamaremos la atención de Kiri, y será divertido, habló Sasori que camino hacia su misión, nos vamos líder Sanma, espera las buenas noticias, decía Deidara que se puso su sombrero de paja, para después seguir a Sasori, Pain asintió, y miró hacia el otro dúo, bueno líder Sanma, Chiriku está aquí. Quiero otra misión, no tengo planeado estar aquí sin hacer nada, después de todo, tengo siempre la mitad de todos los que caso, habló Kakuzu mirando hacia Pain, que asintió, bien, no es que esté en desacuerdo con lo que pides siempre, porque después de todo, esa es tu función, ya que también eres el tesorero de Akatsuki, pero están seguro que quieren moverse, estuvieron afuera de Ame, y cuenta que también estuvieron en batalla, no quiero perder a mis fuerzas, respondió Pain estoicamente. No hace falta líder, después de todo, estar en Ame, no hará nada con lo que podamos mover las cosas para la paz mundial que quieres, y cuenta que no me gusta la lluvia, tengo que moverme o me volveré loco, mi Dios, ¿quieres sacrificios?, respondió Hidan que estaba listo para su misión, no tengo objeción con lo que piden. Conan, habló Pain mirando en una dirección, y apareció la nombrada, dales lo que piden, habló el líder de Akatsuki, y Conan les había entregado un pergamino, un líder de una aldea, la aldea escondida de la estrella, decía Hidan con una gota estilo anime, y miró hacia el cielo, ¿cómo demonios llegaremos a esa aldea?, decía Hidan que miraba hacia el cielo, tu Dios no te da sabiduría, porque dice que la aldea, fue creada en donde cayó una estrella que le da un chakra poderoso al que es
acerca de ella, respondió Kakuzu suspirando, ¿con qué es eso?, decía Hidan riendo, porque pensó que estaba en el cielo, en donde se encontraba su dios Hasim. Bien, líder Sanma, ¿quieres la estrella?, preguntó Kakuzu curioso. Sí, y también quiero a uno de sus integrantes, habló Pain estoicamente. ¿Vivo o muerto?, preguntó Kakuzu riendo. Me da igual cómo lo traigas, porque aquí sacaremos toda su información, habló Pain estoicamente. Bien, líder Sanma, porque cuando dices vivo, es casi imposible, porque todo se complica, pero nos vemos, camina Kakuzu, porque siempre demoramos por tu culpa, decía Hidan que caminó en una dirección. Kakuzu asintió, porque no le importaba lo que decía su compañero, porque era el que demoraba en las misiones, y todos por su ritual. Kakuzu, tráeme también al líder de Takigakure, ya deberías conocerlo, porque según entiendo, ese sujeto, cuido de la Jinchuriki del Siete Colas, y le sacaremos todo lo que sabe de ella, habló Pain serio. Shibuki, no tengo inconveniente, entonces, te sirve cualquier integrante de la aldea escondida de la estrella, y te traigo la supuesta estrella, y también el cadáver de Shibuki. Habló Kakuzu mirando hacia Pain, que asintió. Bien, lo tengo, habló el de Akatsuki, porque cruzarían las fronteras de la Tierra del Fuego, y también Otogakure, pero qué divertido, estoy algo emocionado por ver muchas caras conocidas, porque no hace días atrás, combatimos con varios de Konoha, que estoy seguro que querrán venganza, lo cual será algo entretenido de ver, decía Kakuzu riendo. Vamos Kakuzu, Hasim quiere más almas para que estén con él, decía Hidan serio, y Kakuzu caminó en silencio. ¿Qué pasa con Naruto?, preguntó Konan mirando hacia Pain, que asintió, y cuando quiso hablar, una persona habló. Está con dirección hacia Iwa, lo dijo serio. Madara, habló Pain estoicamente. Sí, me separé de él hace días atrás, y tengo más cosas que decirte, habló Madara serio. ¿Y qué es?, preguntó Pain serio también. Naruto planea hacerse con los Jinchurikis que reuniste, ¿qué harás?, preguntó Madara serio. Nani, dijo Zetsu incrédulo, porque eso no lo sabía, ¿con qué Naruto quiere eso? La verdad, no parece que esté de nuestro lado, respondió Pain mirando hacia Madara. Él no sabe que estoy entre los vivos, actuaré cuando se lo requiera, pero quiero saber qué es lo que harás tú, porque sabes muy bien que me moveré cuando no puedas alcanzar la paz. Tengo mis propios motivos para alcanzar la paz, pero mi paz no es como la quieres hacer tú, y por eso quiero saber cómo harás para frenar a Naruto, preguntó Madara serio. Sabes Madara, esperaré pacientemente lo que podré ver cuando Naruto se quiera acercar a mí, respondió Pain serio. Bien, no te diré cómo debes hacer las cosas, porque todos esos planes son tuyos nada más, pero si Naruto te destruye, ahí es cuando yo me mostraré, y frenaré a Naruto, habló Madara que camino en una dirección. ¿Por qué no hacerlo ahora?, preguntó Pain mirando hacia Madara. Porque si me muestro, ¿qué crees que pasará?, contrapreguntó Madara estoicamente. Entiendo, dices que rápidamente me harán a un lado, respondió Pain divertido. No es algo para reírse Pain, porque soy alguien que respetan más, después de todo, Naruto lo he entrenado personalmente. Pero es solo un poco de respeto nada más, pero ese poco respeto, no lo tienes tú, sabes de lo que es capaz de hacer Naruto, ¿verdad?, dijo Madara divertido, y Pain lo miró serio. Lo tomaré como un sí, esa no es su verdadera fuerza, estamos hablando de un shinobi que podría acabar con la misma Megakure. Y también, con la organización, el paisaje que tiene Naruto en su mente, es de unas naciones elementales, destruidas. Piensa muy bien lo que piensas hacer, porque hasta ahora, Naruto solo ve que eres alguien que está en ese trono, que no fue creada para ti, habló Madara serio, y Pain puso una mirada muy afilada. Ya lo entendiste, espero que siempre lo tengas en mente. Naruto se mueve, también me muevo, no creas que lo hago porque tenga que hacerlo, lo hago porque Naruto es alguien que podría volverse un peligro para mi persona, y estar en constante movimiento y también pulir mis habilidades. Bueno, es esencial, respondió Madara que se perdió en el camino. Bien, Eto, líder Sanma, Naruto irá por los Jinchurikis, Madara está en busca de Danzo con Orochimaru, y también tenemos unas buenas noticias.
Y ahora mismo, iremos para ver si es verdad, respondió Setsu con diversión, pero también, estaba asustado, porque Pain, estaba serio, porque Madara dijo todo lo que él estaba pensando, Naruto estaba cada vez más fuerte, y ahora Madara dijo que estaba puliendo sus habilidades, y Setsu también se perdió en el camino, Nagato, ¿qué harás? Preguntó la peli azul sería, tengo que moverme, porque si todo lo que dijo Madara es verdad, Naruto se podría volver en un oponente que jamás podré derrotar, respondió Pain serio, y Konan asintió, porque Madara también no confiaba mucho en Naruto, vamos, cuando capturen al resto de los Jinchurikis, nosotros en persona, iremos hacia el que no podemos capturar, y me refiero a los Jinchurikis del 7 y 9 colas, habló Pain serio, y Konan asintió, pero con Madara y Zetsu. ¿Por qué dijiste todo eso Madara-sama? Preguntó Zetsu curioso, para que se mueva de su trono, no hace nada, está ahí sin hacer nada, ¿acaso no te da rabia? Todos ponemos algo para cumplir nuestros objetivos, pero él, dice que es un dios, y más tonterías, después de todo, lo es porque tiene mis ojos nada más, pero lo dejaré ser por un buen tiempo nada más, para que después, deje de ser útil, porque tomaré mi trono nuevamente, y esta vez será, para acabar con todo el sistema Shinobi, habló Madara serio, y Zetsu asintió con diversión, porque eso le gustaba, porque pensaba que lo hizo porque Naruto era una piedra en su camino, pero fue todo lo contrario, era para que Pain salga de Amegakure, porque no hace nada, bien, puse la semilla de la duda en Pain, ¿será que es fuerte como me dijeron?, decía el enmascarado Madara. Que tenía sus ojos de varios colores, decía Zetsu, porque estaba conmocionado, porque todo parecía que se había calmado, pero sintió peligro, porque sintió un chakra familiar, y miró hacia atrás de él, porque sintió que lo estaban mirando, ¿qué pasa Zetsu?, preguntó el enmascarado con curiosidad, sentí que me miraban unos ojos conocidos, respondió Zetsu mirando en todos lados, ¿y como quién?, preguntó Madara, Naruto, respondió Zetsu serio, Naruto decía Madara con diversión, no es para reírse Madara-sama, Naruto, está siempre en sus propios planes, respondió Zetsu serio, ¿y cómo son sus planes?, preguntó Madara curioso, Eto, bueno, decía Zetsu que tartamudeó por lo que había dicho, porque ahora, tenía que decir mentira, porque Madara lo miraba con sus ojos carmesí, bueno, me dijo que harían explotar Konoha. Y bueno, no dejaría a ninguna de las personas que idolatran la voluntad del fuego, respondió Zetsu asintiendo, bueno, eso no importa, después de todo, lo mismo pienso hacer cuando tenga a los Bijus en mi poder, respondió Madara aburrido, sí, decía Zetsu que sonrió, y Madara caminó hacia un solo lugar, y Zetsu caminó detrás de él, maldición, casi meto la pata, debería dejar de hablar de más, pero después abrió sus ojos, porque Madara dijo algo que dice Naruto siempre, será una coincidencia, decía Zetsu internamente, Zetsu, ¿qué demonios haces atrás?, ¿te quieres quedar?, preguntó Madara serio, no, espera Madara-sama, habló el nombrado que aceleró el paso, muéstrame en dónde está el escondite de Danzo, habló el enmascarado Madara, bien, pues vamos hacia las coordenadas que me dieron mis clones. Respondió Zetsu con diversión, y Madara sintió, y se perdieron en el camino hacia en donde estaría una posible base de Danzo, pero en otro lado, Jiraiya recibió un mensaje de sus contactos, porque varias noticias de los Akatsuki le llegaban, con que se mueven nuevamente, maldición, es como si nos dijeran, puedo hacer lo que me plazca, decía Jiraiya apretando el puño, y caminó en una sola dirección, pero se había sorprendido por lo que veía en la entrada de su aldea, porque había un gran grupo de Kumo, y también de Tsunagakure, que estaban caminando en dirección que iba él, Jiraiya, dijo un moreno serio, Raikage, respondió Jiraiya que estaba mirando hacia el moreno, que estaba serio, Kasekage-sama, habló Jiraiya sonriendo, Jiraiya-sama, respondió Gaara que estaba estoicamente, no me digan. Vienen por más información de los de Akatsuki, habló Jiraiya mirando hacia los Kages, que asintieron, me dijeron que el líder de Akatsuki hizo su aparición, respondió el Raikage serio, Jiraiya asintió sin dudar, maldición, me dijeron que también, tenía el mítico Rinnegan, habló el Raikage nuevamente, y Jiraiya asintió sin dudar nuevamente, maldita sea, tenemos enfrente al Namikaze, y ahora el líder tiene el Rinnegan, ¿qué más sigue?, decía el Raikage apretando el puño con rabia.
muchas cosas Raikage-sama, vamos, también tengo algo que decirle a Minato, respondió Jiraiya que caminó hacia la oficina del Hokage, y el Raikage lo había seguido, con que Jiraiya tiene algo más que decir, decía Gaara internamente, y les asintió a sus hermanos, y ambos devolvieron el gesto, y caminaron detrás de él, y unos minutos de caminatas después. Llegaron hacia el despacho del Hokage, que se sorprendió por lo que estaba mirando, pero rato después, apareció un chunin, que dijo, el Kage de Kumo con el de Suna, están por llegar, lo dijo serio, lo sé, habló Minato que estaba con una gota estilo anime, porque el mensaje llegó muy tarde, pero miro al Raikage, que estaba serio, y ahora que se te ofrece Raikage, preguntó Minato serio, porque no tenía ganas de recibir varias palabras, y eran el que no le daba información sobre su hijo, que él mismo no sabía nada de él, y el Raikage lo miró con seriedad, y habló, porque esa mirada Hokage, ¿ocultas algo?, preguntó el Kage de Kumo serio, y volvemos con esas cosas, lo mismo me dijeron tus shinobis, y es más, agradece que siguieran vivo, porque vinieron hacia mi aldea, como si me ordenaran cómo tenía que hacerse las cosas. Están vivos, porque mis hijos habían llegado hacia la aldea, pero tienes que tener muy bien presente mis palabras, no sé nada de las habilidades de mi hijo, y me refiero a Naruto, porque mi descuido causó todo esto, habló Minato serio, y el Raikage cruzó sus brazos, y habló, no vine por esa información, vine para saber qué pasó con el líder de Akatsuki, como sé muy bien, el enemigo que tienes, es Akatsuki, y el cual, también es mi enemigo, habló el Raikage serio, lo sé, me dijeron tus shinobis que combatieron con ellos, pero no le hicieron nada, y es más, se llevaron a uno de tus jinchurikis, habló Minato suspirando, sí, ellos me dijeron que tú también perdiste a la mitad del zorro, habló el Raikage serio, y Minato asintió, bien, estamos en las mismas, pero tengo unas preguntas nada más, vine en persona. Porque quiero que sepas que voy de frente, quiero matar a todos los de Akatsuki, y te lo digo de frente, porque no quiero que pienses que quiero hacerlo porque es tu hijo, nada de eso, porque si tienen dos jinchurikis en su poder, bueno, el resto debe estar protegido, habló el Raikage serio, la verdad, mi Bijuu también lo tienen, habló Gaara que estaba en el lugar, Kasekage, decía el Raikage serio, sí, el Kasekage fue el primero en caer, pero también, está la mitad del poder del zorro, que ya no está en Konoha, habló Minato asintiendo, pero siéntense, porque les responderé lo que sepa, habló Minato, que hizo que pusieran unos asientos para los líderes de las aldeas, que asintieron, y que quieren saber, preguntó Minato curioso, bueno, lo primero es, ¿cómo es ese tal líder que tiene la organización de Akatsuki? Preguntó Gaara serio, y Minato levantó la mano, y apareció un Anbu, que tenía el retrato del líder de Akatsuki, y se los había mostrado a los Kages de Kumo y Suna, y vieron cómo era el líder de Akatsuki, planeo llevarme este retrato, habló el Raikage serio, no tengo objeción, pero antes que digas que lo tienes todo calculado, te diré esto que también me ha impactado, porque es como dices Raikage, y es que mi enemigo ahora mismo, es Akatsuki, no diré que no mates a mi hijo, pero cuando lo tenga enfrente, trataré de razonar con él, pero eso no te dice que tienes que hacer lo mismo, habló Minato serio, lo sé Hokage, pero ¿qué es lo que me quieres decir?, preguntó el Raikage serio, y Gaara estaba listo para escuchar también lo que diría el Hokage, bien, este es denominado como Pain, pero también existen otros cinco, y todos con el Rinnegan, respondió Minato serio, Kuke, dijeron los Kages extranjeros, ¿cómo es eso Yondaime?, dijo el Raikage que se había levantado incrédulo, es como te lo digo Raikage, y no te miento. Te lo digo, para que no digas que no estoy compartiendo información contigo, ese es un Pain, pero alguien dijo que hay seis, contando con él, habló Minato serio, y el Raikage estaba incrédulo, pero ¿quién es tu fuente?, preguntó Gaara que estaba incrédulo, porque había seis personas con el Rinnegan, y eso era imposible, es como dice Minato-kun, decía una voz, que dijo después, Ku, y estaba con una gran diversión, Orochimaru, dijeron los Kages serios, pero más era Gaara, porque su padre le decía que era un oponente muy fuerte, pero no le creía, porque ante sus ojos, su padre era patético.
Pero el rey Kage lo miró con seriedad, porque sabía que Orochimaru era un shinobi que hacía las cosas a su manera. ¿Cómo podemos creerte?, preguntó el rey Kage. Se rió, porque fui parte de su organización, pero por órdenes de mi sensei, respondió Orochimaru, que estaba apoyado en la pared de la oficina del Hokage, con que hay 6 sujetos con el Rinnegan, habló el Kage de Kumo con incredulidad todavía. Así es, nada de lo que hagan ustedes, hará que luche con todos sus poderes. El Rinnegan es algo que trasciende lo divino, lo probé en persona, quise llevarme uno de sus ojos, pero todo fue inútil. Pain, este sujeto, que están viendo ahora mismo, es el que siempre está al frente del resto de los Pain, y todos comparten una mente. Si uno piensa que vencerán, el otro también dice lo mismo, también están sus ojos. No puedo decir más, porque después de todo eso, bueno, no sabía más de Akatsuki, investigué mucho a toda la organización, pero Naruto-kun con Kisame, son los nuevos, habló Orochimaru, que estaba ahí sin hacer nada. Ya veo, con que el Shinobi Gatana no estaba cuando eras parte de la organización, habló Gaara, que estaba serio. Sí, es como dices, entré cuando había otros Shinobis de Akatsuki, como por ejemplo, Yosu, el Shinobi que portaba la espada decapitador, pero ahora está con Naruto Namikaze, el shinobi más peligroso. Puedo asegurar que está en el mismo nivel que Pain. Combatí con Naruto en persona también. Habilidades que desconozco salían de él, pero también se parecía mucho al que usaba el líder de Akatsuki, pero lo que no tiene Pain es el Mokuton, respondió Orochimaru mirando hacia Gaara, que estaba serio. Minato sensei, habló Kakashi mirando hacia el Yondaime, que asintió. ¿Qué pasa?, preguntó el Kage de Kumo curioso. Es porque shinobis de Akatsuki habían cruzado las fronteras de Suna con la Tierra del Fuego, habló Minato mirando hacia el Moreno. Iwa, respondió el Raikage incrédulo. Es como dices, Raikage, no sabemos quiénes son los miembros de Akatsuki que caminan en esa dirección, habló Minato mirando hacia el Moreno, que estaba pensando, pero seguía mirando hacia el líder de Akatsuki, que no parecía que sea alguien débil. No solo eso, Minato, otros 2 dúos de Akatsuki se mueven nuevamente, habló Jiraiya. Se rió. ¿Esto es en serio?, preguntó Minato, que estaba apretando el puño. Lo sé, Minato, respondió Jiraiya, porque también se sentía indignado, porque eso quería decir que los de Akatsuki no les tenían miedo a ninguna de las aldeas elementales, porque se movían como si todo les daba igual. Estuve investigando muchas cosas, Minato, teniendo la diadema que ahora vemos en el líder de Akatsuki, ya podemos decir que Amegakure es su base. Dime, ¿estamos en lo correcto, Orochimaru?, preguntó Jiraiya mirando hacia su compañero Sanin, que asintió. Cuando me fui de la organización, cambiaron su base hacia Ame, aunque pensándolo muy bien, una kunoichi estaba siempre con el líder de Akatsuki, habló Orochimaru pensando. ¿Una kunoichi?, preguntó Minato curioso. Sí, esperen un minuto, oye Jiraiya, tengo vagos recuerdos de lo que ocurrió en Ame, pero sé muy bien que ese líder de Akatsuki, lo vi en alguna parte, habló el Sanin serpiente, que estaba serio. También lo pensé, respondió Jiraiya mirando hacia el líder de Akatsuki. ¿Qué pasa?, dijeron los Kages serios. Cuando nosotros salimos casi muertos de Amegakure, ya saben, cuando combatimos con Hanzo de la Salamandra. Bueno, nos topamos con 3 chicos de Amegakure, respondió Orochimaru. Se rió. ¿3 chicos de Amegakure?, preguntó el Kage de Kumo curioso. Sí, respondió la Sanin serpiente. Se rió. ¿Qué tiene que ver ese suceso con todo lo que podremos hacer con Akatsuki?, preguntó Gaara, que estaba mirando hacia los Sanin. Bueno, yo planeaba matarlo, ya saben, para que no sufran de todas las batallas que se libraba en su aldea. Le dimos comida, pero después que nos tuvimos que ir hacia Konoha, nos seguían de cerca, lo recuerdo muy bien. Una niña peliazul le dio a Tsunade una flor de papel, lo recuerdo, claro, todo encaja ahora, porque todos en Akatsuki le dicen Ángela una kunoichi que está siempre con Pain. Habló Orochimaru. Se rió. Dices que 3 chicos de Amegakure crecieron, y ahora son los que comandan a esta organización, preguntó el Kage de Kumo incrédulo. Sí, respondió la Sanin serpiente. Se rió. Jiraiya, pero ¿qué nos puedes decir tú? ¿Por qué nos ordenaste que nos fuéramos hacia Konoha? Pero tú, te habías quedado por un largo tiempo, la batalla con Hanzo se había calmado, porque él muy maldito había sacado a todos los de las aldeas más fuerte, afuera de su aldea, pero tú, te habías quedado
quedado con los chicos, porque dijiste que los entrenarías para que se pudieran defender, habló Orochimaru mirando hacia su compañero Sanin, que estaba serio, pero habló, muchas cosas pasaron, me quedé con ellos como les había dicho, eran muy buenos chicos, pero lo que me había impactado de esos niños... Era que un chico pelirrojo, ya sabes, habló Jiraiya se rió, sí, recuerdo un niño, era bastante callado, y se escondía del pelinaranja, que estaba siempre al frente, respondió la Sanin serpiente se rió, pelinaranja, preguntó Minato incrédulo, porque el retrato que estaba mirando, el líder de Akatsuki tenía el pelo de color naranja, ¿con qué son ellos?, dijeron los Kages internamente, pero el Gamma Sanin seguía hablando, pasaron meses, los instruía en todas las artes shinobi. Pero ese pelirrojo, había mostrado el Rinnegan, respondió Jiraiya se rió, y todos abrieron sus ojos incrédulos, ¿hay otro con el Rinnegan?, preguntó Minato que se había levantado, ya veo, tal vez los chicos tenían ese Kekkei, habló Orochimaru que estaba pensando en muchas teorías, nada de eso, cuando estábamos en batalla, me llegó un informe que mis alumnos... Habían perecido, respondió Jiraiya mirando hacia todos los presentes, y Orochimaru parpadeó muchas veces, claro, el sapo que te dio un pergamino, dijo el Sanin serpiente, que recordó ese suceso, sí, puse siempre a mis invocaciones para que los vigilara, pero no siempre podían, porque todos estaban en constante movimiento, pero un día, me dijeron que ellos habían muerto, respondió Jiraiya suspirando, pero ¿qué me puedes decir Jiraiya? Sé muy bien que tienes más cosas que decir, habló el Rey Kage curioso, es como dices Rey Kage, este hombre que está en el retrato, es mi alumno, y su nombre era Yaiko de Amegakure, no me puedo equivocar, lo único diferente que está en su rostro, son los piercing que tiene pegadas en su cara, y también está el Rinnegan que también no lo tenía, habló Jiraiya se rió, Orochimaru lo miró fijamente. Y habló, tal vez el que portaba el Rinnegan, murió, y ahora el que carga con ese poder, es tu alumno Yaiko, dijo Orochimaru se rió, y todos estaban mirando hacia el pelinaranja, lo pensé también, pero eso no explica los de los demás, ya sabes, el resto de personas que portan el Rinnegan, habló Jiraiya se rió, genial, volvimos al comienzo, respondió Gaara suspirando, porque parecía que tenían una forma de llegar hacia el líder de Akatsuki, y también poder acabarlo, pero ahora, estaban de vuelta al comienzo, pero ¿qué tal las pruebas de danzo?, preguntó la Sanin serpiente se rió, sí, eso me contaron mis shinobis, dijo el Raikage que se había sentado, porque todo le daba vueltas, tal vez sea eso, pero quién sabe, después de todo, los experimentos de danzo, dieron sus frutos, Naruto está con el Mokuton, y también tiene el Sharingan. Pero uno que no es normal, habló Minato que apretó el puño, ¿cómo es eso?, preguntó el Raikage curioso, los Uchihas cuando usan mucho el Sharingan, y más cuando usan la evolución, bueno, se quedan ciego, pero Naruto no le afecta esa regla, a menos, decía Minato se rió, pero Itachi habló, que estaba al costado de Kakashi, que tenga el eterno, lo dijo se rió, como Madara, respondió Gaara se rió, y el Uchiha asintió, también está ese maldito, nosotros combatimos con Madara, cuando el Kyuubi había sido liberado hace años atrás, y cuando fuimos hacia el rescate del Kasekage, bueno, Madara había aparecido, respondió Kakashi se rió, ¿Madara está vivo?, preguntó el Kage de Kumo incrédulo, sí, no sé qué hace en esa organización, tal vez también manipula los hilos desde la oscuridad, mi esposa Kusina lo había reconocido rápidamente. Pero mi hija dijo que también se podría tratar de otra persona, pero Kusina aseguraba que era Madara, habló Minato se rió, maldición, una persona que podría ser Madara, seis sujetos con el Rinnegan en su poder, habló el Kage de Kumo se rió, eso es todo lo que sé, pero no lo sé, Madara con el líder de Akatsuki están en el mismo lugar, pero no sé quién de verdad es el líder, pero está en ustedes si quieren creer lo que les estoy diciendo, porque saben muy bien, que mi deber es evitar que capturen a mis Jinchurikis, porque más que solo un Jinchuriki, es mi hija, habló Minato se rió, bien, sé que no mientes Yondaime, lo sé muy bien, porque me dijiste que harías cualquier cosa para razonar con Naruto Namikaze, pero no haré eso, pero este tipo de Akatsuki, tiene el maldito Rinnegan, dijo el Kage de Kumo con seriedad.
Minato, ¿qué harás con la información que te di?, preguntó Jiraiya curioso. Quiero ver a una persona, respondió Minato serio. ¿Y quién es?, preguntó Jiraiya curioso. Kakashi, habló el Yondaime. Bien, nosotros seguimos un rastro que podría ser el paradero de Danzo Shimura, si está en ese lugar. Bueno, iremos hacia esas coordenadas, respondió el Peliplata serio. ¿Con qué Danzo por fin lo encontraron? Quiero ir, habló Orochimaru que estaba con diversión. No será de utilidad su fuerza, respondió Kakashi mirando hacia el Sanin Serpiente. ¿Por dónde están los otros de Akatsuki?, preguntó el Kage de Kumo curioso. Jiraiya Sensei, preguntó Minato serio, y el Gamma Sennin les dio un pergamino. Nosotros nos vamos, habló el Rey Kage que caminó en una sola dirección, y sus escoltas estaban siguiéndolos de cerca. Kasekage, ¿qué planea hacer?, preguntó Minato curioso. Bueno, quiero aniquilar a todos los de Akatsuki, pero sé muy bien que todo será inútil, porque no tengo un motivo por qué luchar, pero ustedes nos dieron una mano cuando se la pedimos, y ahora mismo, quiero saber qué planean hacer con los de Akatsuki, porque planeo echarles una mano, respondió Gaara mirando hacia Minato, que asintió, y le estaba contando todo, y Gaara asentía a todo lo que le decían, pero con el Raikage, Darui, quiero que comandes un escuadrón, pero quiero que veas si es el Namikaze, porque si es él, lo mataré con mis propias manos, habló el Raikage serio. Jai, Raikage-sama, pero si no lo es, preguntó el moreno curioso, quiero que me digas si es un pelirrojo, porque él muy maldito me hizo mucho daño, y quiero cobrarme todo el dolor que me infligió ese día. Respondió el Kage serio, bien Raikage-sama, hablo Darui, y levantó una mano, y aparecieron varios shinobis de Kumo, y corrieron en una dirección, nosotros nos vamos hacia Kumo, pero quiero que estén atentos a cualquier noticia de Akatsuki, si es una cabellera rubia, quiero que me lo digan, hablo el Kage de Kumo con furia, jai, dijeron sus shinobis, que caminaron a su lado, pero en otro lado, ¿con qué por fin llegamos? Me pregunto qué haremos después de traer a los Jinchurikis de Iwa, preguntó Kisame que estaba con una gran sonrisa, tal vez nos quedemos con la cabeza del Tsuchikage, ya mencioné que no quiere dejar el poder, preguntó Naruto estoicamente, bueno, creo que lo dije yo, pero no lo sé, estoy tan emocionado por entrar hacia esa aldea, que todo me da igual, respondió Kisame con una gran sonrisa. Estoy de acuerdo, pero todo este sistema Shinobi, es algo que debe desaparecer, pero ¿qué hay con Tobi?, preguntó Naruto que miró hacia Kisame, que sonrió, y habló, me dijo que te tenía que vigilar muy bien, ¿lo puedes creer?, preguntó Kisame riendo, ¿con qué dijo eso?, la verdad desconozco sus motivos, está en su propio mundo, pero pronto dirá cuáles son sus planes, habló Naruto mirando hacia la aldea de Iwagakure, no le tienes miedo Naruto-san, decía Kisame riendo, ¿por qué debería tenerle miedo? Después de todo, cualquier cosa que me diga, no afectará a lo que yo quiero hacer, respondió Naruto que sonrió con mucha maldad. Bien Naruto-san, vamos por nuestro premio, habló Kisame que caminó, y Naruto asintió, y ambos caminaron con tranquilidad, y unas buenas horas de caminatas hasta llegar a la entrada de Iwa. Se sorprendieron por lo que estaban viendo, porque había una gran conmoción. Me pregunto qué está pasando, se decía Kisame curioso. Veo una barrera en la aldea, habló Naruto estoicamente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Kisame curioso. Somos shinobis de clasificación S, no creo que nos permitan entrar por la puerta, vamos por la ventana, respondió Naruto que estaba serio, y ambos shinobis escalaron las murallas de Iwa, pero en la aldea, había una gran conmoción, porque todos los aldeanos, y también los shinobis, estaban enojados con su Kage, porque nadie quería tener un tratado de alianza con ellos, porque Iwa, era difamado como la más traicionera de todas las aldeas elementales, y eso hacía pensar más a los que estaban en una reunión con su Kage, que estaba molesto, porque todos dudaban que estuviera acuerdo para seguir con el mando. Danzo me traicionó, no soy el traidor, habló el Tsuchikage enojado, pero hiciste un trato con el mayor traidor de Konoha, respondió uno de los consejeros que estaba molesto, porque no podía comerciar con las demás aldeas, porque se le era prohibido entrar hacia las fronteras, hablaré con el Raikage, sé que no negará mi ayuda, porque sé muy bien que quiere muerto al Namikaze, habló el Tsuchikage serio, tú y tus tontas venganza del pasado, sabe Tsuchikage-sama, su venganza, no hará que nuestra
gente coma, nosotros, los que sustentamos esta aldea, bueno, no podemos hacerla, porque su venganza, siempre está primero, y ahora nos han cerrado todas las fronteras, ¿qué haremos ahora?, preguntó uno de los consejeros civiles serios, y cuando quiso hablar el Kage, otro habló, también se nos informó que Deidara Kamisuro está en una organización que está llena de shinobis de clasificación S, y para colmo, usted los ha utilizado para capturar al Jinchuriki-han, y con ese hecho, se nos vincula con esa organización, y con más razón, no nos quieren cerca de las grandes aldeas, porque nos dicen que podríamos dar algunas informaciones de su aldea, habló otro, pero era un shinobi, que estaba molesto, maldición, decía el Kage de Iwa internamente, pero habló, bien, los usé, pero fue solo una vez, pero no sabía que serían así de famosos, y cuenta que jamás supe que estaban detrás de los Jinchurikis, habló el Tsuchikage serio, ¿por qué no dárselos? Digo, solo son unos estorbos, habló otro de los consejeros civiles, y el Kage habló, porque los Jinchurikis son el balance del poder, todos tienen uno, si se los entregamos, ¿qué seguirá? Preguntó el Kage serio, ¿nos libraremos de dos monstruos? Respondió el civil riendo, ¿con qué piensas eso? Tú, shinobi que piensa que sabe todo, responde, habló el Kage de Iwa serio, seremos la más débil de todas las aldeas elementales, Suna está con Konoha, Kumo tiene a un Jinchuriki perfecto, Kiri también, Konoha tiene dos, y ahora que estamos en una línea muy delgada, la guerra shinobi podría caer en cualquier momento, y los Jinchuriki serán esencial, habló el shinobi serio, y el civil dejó de sonreír, porque no pensó en esa posibilidad, ahora quiero que te quedes callado, habló el Kage molesto, y el civil estaba agachado, siento un Jinchuriki nada más, decía Naruto serio, ¿por dónde Naruto-san, porque quiero combatir con el idiota?, preguntó Kisame riendo, y Naruto apuntó hacia una sola dirección, y Kisame asintió. Y unos minutos de caminata, vieron que había una fogata a lo lejos, y ahí estaba una pequeña casa, no hay shinobis, no hay nadie, decía Naruto mirando en todos lados, porque los de Konoha estaban siempre cerca de los Jinchurikis, ¿no te recuerda a alguien?, preguntó Kisame que estaba listo para el combate, fu, respondió Naruto estoicamente, me pregunto qué pasará cuando vea que estamos en su casa, preguntó Naruto que hizo aparecer una esfera, que rápidamente había crecido, para después hacerse una shuriken hecha de chakra, futón, rasen shuriken, gritó el rubio de Akatsuki, que después la mandó hacia la casa, jajajajajajaja, vamos Jinchuriki, quiero verte, reía Kisame, Kagebushin, dijo Naruto estoicamente, y el rasen shuriken se multiplicaron, sé que lo vi, pero aún sigue impresionándome. Habló Kisame que estaba asombrado por lo que estaba viendo, pero en la casa, el Jinchuriki sintió algo, y cuando salió de su casa, simplemente había visto algo blanco, para después también escuchar, rum. Lamento la intromisión, pero estamos de visita, habló Kisame que corrió a una gran velocidad, y Naruto lo seguía de cerca, pero en otro lado, ¿qué fue eso?, dijeron todos los que estaban en la reunión, pero apareció un Anbu, Tsuchikage-sama, hubo una explosión al sur de la aldea, decía un shinobi que estaba de rodillas, al sur de la aldea, preguntó el Tsuchikage serio, esperen, por ese lugar, está Han, habló el Kage de Iwa incrédulo, no me digan, los de Akatsuki que osaron infiltrarse en mi aldea, gruñó el Kage de Iwa serio, porque era como un gran insulto hacia su persona. No lo creo Tsuchikage-sama, sé que son shinobis de clasificación S, pero entrar en los dominios de una gran aldea, eso sería imposible, habló el líder shinobi negando con su cabeza, investiguen lo que pasa, porque estoy seguro que Han perdió de nuevo los estribos, quiero que vean cómo está el Jinchuriki, para después informar todo, pero si ven las características de Akatsuki, avisen de todo esto aquí mismo, ordenó el líder shinobi, y los shinobis de Iwa desaparecieron en un Shunshin, ¿estás seguro Kitsuchi?, preguntó el Kage de Iwa curioso, vamos viejo, exageras todo, no creo que Akatsuki tenga la osadía de entrar a esta aldea, respondió Kitsuchi riendo, confío en tus palabras, espero que no te estés equivocando, habló el Kage de Iwa que se había calmado, pero tenemos que calmar a las personas de aquí dentro.
No tenemos tiempo para Han, porque no es como Rossi, que ahora mismo está descansando, decía Kitsuchi, y la reunión volvió con todos los gritos de los civiles enojados. Odio todo esto, siempre los civiles son los que se quejan más, decía el Kage de Iwa molesto, pero con los de Akatsuki, pero qué, decía Han, que volvió en sus cinco sentidos, y miro en todos lados, maldito bastardo, por fin despertaste, decía el Bijú se rió, ¿qué pasa?, preguntó Han curioso. Fuimos hacia Konoha, después de que un llamado Danzo nos manipulara con un ojo Sharingan, pero ahora, estamos en aprietos, porque los de Akatsuki están aquí, ellos fueron los que nos vencieron la primera vez, respondió el Bijú se rió, lo recuerdo, ese tipo de la katana que podía absorber tu chakra, el niño que nos hacía lo que quería, dijo Han con furia. Porque recordó, y también salió en un estallido de velocidad hacia en donde estaban los de Akatsuki, pero increíblemente cayó secamente en el suelo. Demonios, esta técnica atacó a nivel celular, decía el Bijú que ponía mucho chakra para que su compañero se curara rápido, y cuando ya estaba listo, vio un puñetazo en toda su cara, y Naruto apareció atrás de Han, y le dio una patada ascendente a Han en toda su espalda, que lo hizo elevar, pero Kisame lo había agarrado de su pierna, y lo azotó en el suelo, abajo, gritó el Shinobi Katana con diversión, ¡rum! Naruto sacó unas varas negras, y se los había clavado, y Han simplemente dijo, pero qué tontería, no hacía falta que nos esforcemos, decía Kisame suspirando. Ustedes malditos, siempre ustedes, decía Han con furia, decía Naruto curioso, porque Han los miraba con rencor, ya veo, mi Rasen Shuriken te hizo despertar del genjutsu que te hizo Danzo, dijo Naruto que estaba sin emociones, acaso por eso lo vencimos, pero qué desperdicio, decía Kisame suspirando, te vencimos de esa manera Jinchuriki, preguntó Naruto estoicamente, pudrete, te acabaré, créeme niño, no sabes nada de el mundo shinobi, no eres nadie, solo eres un mocoso fingiendo ser poderoso nada más, gritó Han con furia, que finjo ser fuerte nada más, decía Naruto pensando, y después negó con su cabeza, y habló, soy fuerte, aunque jamás quise estos poderes, y todo por su estúpida culpa, si jamás iniciaran las guerras sin sentidos, este, no sería tu destino, y es ser cazado por nosotros. Habló Naruto estoicamente, no entiendes nada, yo jamás quise también este poder, pero se me fue dado. Habló Han con furia, lo sé, pero eso no tiene nada que ver conmigo, como tú dijiste, solo finjo ser fuerte nada más, y tampoco sé del mundo shinobi, respondió Naruto estoicamente, y puso más chakra en la vara negra que tenía clavado Han, y el nombrado dijo, jejejejejeje, pero qué sanguinario, me pregunto qué más pasará aquí, decía Kisame riendo, los mataré, yo, los mataré, gritó Han con furia, y Naruto tocó a Kisame, que estaba con una gran sonrisa, porque de un estallido de poder, Han estaba con cinco colas de poder, y un gran estruendo se hizo escuchar, ¡rum! Hay que matarlos, decía el Bijú con sed de sangre. Eso no lo dudes, haré que conozcan su estúpido lugar, respondió Han con furia, pero después que se despejara el polvo, estaba Naruto parado con Kisame, y ambos ilesos, sin duda son peligrosos, cualquiera estaría herido con ese estallido de poder, decía Han se rió, y su Bijú asintió, pero Naruto con Kisame estaban serios, nada mal Jinchuriki, pero lo único que hiciste, es hacer que tu captura sea más dolorosa, deberías guardar tus energías para cuando te extraigamos el Bijú, y con suerte, logres reunir el chakra suficiente, para salir vivo de la extracción, dijo Kisame con una sonrisa depredadora, no se crean mucho a Katsuki, la última vez, tuvieron suerte nada más, gruñó Han, no fue de ese modo, porque tú, tuviste suerte, si no hubiera shinobis en ese momento, estarías con nosotros, respondió Kisame riendo. Naruto se había sentado, y miraba hacia Han sin emociones, pero qué mocoso arrogante, decía Han con furia, es como dice mi compañero, la última vez, te había salvado tu Kage, pero ahora nos da igual, si viene por tu bestia de cola, lo mataremos, y si vienen más shinobis de Iwa, también sufrirán el mismo castigo, no tengo tiempo de ser compasivo con los que me desafían, mi objetivo es tu Bijú, así que ¿por qué no te ahorras los maltratos, y haces lo que mi compañero te dice, y es que debes reunir chakra, todo para sobrevivir a la extracción.
distracción de tu Bijú, habló Naruto estoicamente. Han estaba más que solo enojado, y salió en un estallido de velocidad, y estaba en estado de chakra puro. Naruto-san, ¿por qué demonios no hacen caso?, preguntó Kisame riendo, porque todos dicen que jamás podrán vencerlos. Respondió Naruto, que cerró sus ojos, y después los había abierto, y Han fue empujado en el suelo, creando un gran pozo en el mismo suelo. Gritó Han con mucho dolor. No me importa si te duele, si mueres, también me da igual, habló Naruto. Se rió, lo que significa, decía Kisame riendo, acábalo Kisame, ordenó Naruto estoicamente, y el nombrado saltó hacia el Jinchuriki, que gritaba, y vio que se acercaba Kisame, y mandó sus garras hacia él. Pero Naruto había aparecido también en la batalla, mientras cortaba las garras del Jinchuriki. Ustedes malditos, gritó el Jinchuriki del cinco colas, y enfocó toda su ira en el rubio, que seguía sin emociones. Pero Kisame dijo, tarde, porque su Samejada había aplastado al Jinchuriki, y después se había escuchado, rum. Mientras le absorbían el chakra, no, otra vez no, gritó Han, que rápidamente había salido de la Samejada, pero Naruto ya lo estaba esperando, y Han recibió varios golpes de Naruto, patadas y puñetazos, y cuando Han mandaba un puñetazo, recibía 20, para su incredulidad, debemos huir Han, ¿qué demonios esperas? Estamos en estos aprietos, todo porque no entrenaste, mira lo que pasa con tu asqueroso cuerpo, gruñó el Bijuu con furia, maldita sea, decía Han, que corrió en una sola dirección, porque escapas, esto siempre pasa, decía Kisame con diversión. Naruto-san, a por él, dijo Kisame con mucha diversión. Mokuton, Youkai Kota, estilo de madera, nacimiento de bosque profundo, dijo Naruto mientras juntaba sus manos, y varios árboles habían emergido de la nada, pero qué demonios, dijo Han incrédulo. No te detengas, y más aún, no dejes que te capturen las raíces de los árboles, porque si te capturan, estamos perdidos, habló el Bijuu. Se rió, maldita sea, decía Han, que saltaba por su vida, jejejejejeje, estamos cerca Jinchuriki, creo que siento tu estúpido miedo, decía Kisame, que estaba en las raíces de los árboles que perseguían a Han, pero el nombrado esquivaba todo a una enorme velocidad, pero uno lo había atrapado, y Kisame le había dado un puñetazo en toda la cara. Para su incredulidad, Naruto hizo un signo con su mano, y más raíces lo habían aprisionado, y Kisame empezó con el castigo. ¡Malditos!, gritaba Han con mucho dolor. Habla demasiado Naruto-san, dijo Kisame riendo, y Naruto juntó sus manos, y Han fue azotado en todo el suelo. ¡Ah! Gritó Han asustado. Y segundos después, se había escuchado, ¡rum! Espero que siga con ese ánimo de querer combatir con nosotros, dijo Kisame, que saltó hacia en donde fue azotado Han, que salió en un estallido de velocidad hacia Naruto. ¿Pero qué?, dijo Kisame incrédulo. Eres mío, dijo Han, que estaba con una Bijudama en toda su boca, y Naruto lo miró estoicamente. Bijudama, gritó Han, rum. Lo conseguimos, decía el de Iwa jadeando. ¿Conseguir qué?, preguntó una voz que estaba parado, y Han, que había hecho desaparecer su modo Bijuu en estado puro, estaba con los ojos muy grande. Se suponía que con eso tenías tu victoria asegurada, preguntó Naruto estoicamente, y agarró de la cara a Han, que sintió que lo romperían, y había sentido que su cráneo había sonado. Y escupió sangre, jejejejejejejeje, demonios, reía Kisame, maldito, decía Han, Kisame, dijo Naruto. Se rió, bien, respondió el nombrado, que desapareció en un Shunshin, porque Han no se quería rendir, y de un estallido de poder, apareció el Bijuu, que rugía con todo su poder. Nada mal, pero espera lo que tiene Naruto-san para ti, estúpido Jinchuriki, porque ahora, no eres difícil de seguir, decía Kisame riendo, porque Naruto dijo, Mokuton, Youkai Kota, y varios árboles emergieron nuevamente. Maldito Senju, espero que te mueras, gritó el Bijuu, que había sido atrapado mientras estaba cargando una Bijudama. Nada de eso Jinchuriki, decía Naruto estoicamente, y dijo, Mokuton, Mokuryu no Jutsu, lo dijo. Se rió, y un dragón emergió también, y envolvió al Bijuu, que maldecía a Naruto de muchas maneras.
Kisame, dijo Naruto, se rió, estoy listo, será algo interesante de hacer, después de todo, esta será nuestra primera aparición, dijo el Shinobi Gatana riendo, y su Samejada empezó a emanar un aura oscura, y de un estallido de poder, apareció Moryu, y su cabeza fue hacia el Jinchuriki, que gritó, pero en la distancia, los Shinobis de Iwa estaban con incredulidad, avisen de todo esto al Tsuchikage, Han está siendo vencido, decía el Shinobi se rió, sí, dijo uno de los que estaba con él, pero el líder del escuadrón, se había sorprendido, capas negras con nubes rojas, Akatsuki está en Iwa, otro que también de este informe, ordenó de nuevo el Hounin, y otro desapareció, bien, tenemos que ayudar a Han, esos Shinobis de Akatsuki, tienen que morir, ordenó el líder Hounin, y sus compañeros asintieron, y eran 5 en total. Todos corrieron en ayuda de su Jinchuriki, que perdía poco a poco su chakra, maldito y estúpido mocoso, espero que te mueras, decía el Bijuu que parecía un caballo, nada de eso Bijuu, porque Naruto-san está viendo la pelea nada más, el que inflige tu castigo, soy yo, y mi nombre es Kisame, gritaba el Shinobi Gatana que era el mismo Moryu, ahora Naruto-san, gritó Kisame, y Naruto hizo otro signo con su mano, y emergió un humanoide de madera, y Kisame con su Samejada, dejaron de canalizar el chakra, porque habían desaparecido, muere, gritó Naruto quemando un puñetazo hacia el Jinchuriki, que bajó a una enorme velocidad, ¡rum! Y otro puñetazo fue mandado en su contra, y otro estruendo se hizo escuchar, ¡rum! Maldita sea, no podemos combatir con el Mokuton, decía el Bijuu que desapareció en una cortina de humo, y Kisame corría a toda velocidad, porque sabía que esto podría ocurrir, no escaparás Jinchuriki, ahora es cuando debes decir que no quieres morir, decía el Shinobi Gatana con diversión, el bastardo es muy inteligente, decía Naruto estoicamente, porque no se podía ver a Han, que se escondía en el bosque que había creado Naruto, y el maldito idiota, puede borrar su estúpido chakra, pero ¿quién lo diría?, decía Naruto riendo, puedo encontrarlo, pero sé muy bien, que ahora mismo, estás divirtiéndote con esta cacería, decía el Kyuubi riendo, sí, estoy emocionado, un poco, porque quiero algo que me pidieron, tal vez también venga el otro Jinchuriki, pero espero la recompensa del llamado Kitsuchi. Respondió Naruto estoicamente, será divertido, dijo el Kyuubi, que estaba mirando la pelea, pero con Han, debo huir, decía el Jinchuriki del 5 colas, que estaba jadeando, y cuando quiso correr, se había escondido nuevamente, porque Kisame estaba buscando por todos lados, demonios, ese tipo es alguien cobarde, sin duda no era más que la perra del Kage de Iwa, wajajajajajaja, reía Kisame con todas sus fuerzas, ese maldito, decía Han con furia. No le hagas caso idiota, estamos en este estado, todo porque no querías entrenar con mi chakra, y mira cómo nos tienen, no podemos combatir con ellos, y ni siquiera puedes moldear mi chakra con todo lo que puede hacer, y todo porque según tú, yo era tu maldición, decía el Bijuu molesto, maldición, decirme eso ahora, no hará el cambio para esta estúpida batalla. Tenemos que escapar, pero no puedo hacerlo, porque nos atraparán rápidamente, respondió Han se rió, por lo menos no negaste lo que te dije, decía el Bijuu se rió, no funcionó eso, decía Kisame mirando en todos lados, Naruto estaba parado en el humanoide, y esperaba un movimiento de Han, porque eso haría que las ramas que había creado, lo notaran rápido, y cuando Han se quiso mover, el Bijuu habló, no, no lo hagas Han, puede que borre tu presencia de ellos, pero estas ramas, si pisamos uno de ellas, nos detectarán rápidamente, estamos a salvo por ahora, porque no estamos tocando ningún árbol, empieza a escarbar poco a poco, pero tiene que ser, cuando tengamos algo con que los podamos distraer, decía el Bijuu se rió, bien, pero ¿cómo haremos eso?, decía Han, mientras miraba en todos lados. Ese chico es el más peligroso, decía el Bijuu mirando hacia Naruto, que estaba mirando hacia el bosque, pero ¿cómo demonios haremos para que nos dejen ir?, preguntó Han que estaba lastimado, pero Naruto, decía el rubio porque vio que se acercaban 5 shinobis de Iwa, causamos un gran alboroto, pero bueno, no es algo que nosotros nos tengamos que preocupar, decía Naruto que dio una media sonrisa, ¿qué pasa?, decía Han, porque estaba ocultando su chakra, y no podía sentir
sentir que pasaba afuera del bosque, porque solo vio que Naruto miró en una dirección, y el Jinchuriki miró hacia Kisame, que también saltó hacia la copa del árbol más alto, y vio que se acercaban varios shinobis de Iwa. No veo a ese Kitsuchi, decía Kisame divertido. Ahora Han, nos vamos, ordenó el Bijuu, porque los shinobis de Iwa empezaron a tirar varias balas de tierra, que perforaban todo lo que se atravesaba a su paso. Nada mal, escupen solo estupideces, decía Kisame, que estaba esquivando con tranquilidad. Dijo Naruto, que sintió un chakra, fue leve, pero lo había sentido, y miró en el bosque, pero dejó de sentirlo. Maldición, estoy seguro que está escapando como la rata que es, decía el rubio de Akatsuki molesto, pero miró hacia los shinobis de Iwa, que decían muchas cosas. Me da igual lo que me digan, y es más, no sé de qué demonios están hablando, por lo que ahora verán cuando alguien interrumpe mis objetivos, dijo Naruto, que se puso serio, e hizo varias posiciones de manos, y después dijo, Katon, Goukamekiaku, estilo de fuego, gran aniquilación de fuego, lo dijo serio, pero qué demonios. Dijo Kisame, que se cubría con sus brazos, porque el fuego que lanzó Naruto era muy caliente. Ahora, vamos, decía el Bijuu, y Han estaba haciendo un túnel para escapar, mientras usaba un jutsu Dotón, pero con los shinobis de Iwa, todos dijeron, Dotón, Doriweki, estilo de tierra muro de tierra, lo dijeron con furia, mientras varios pilares de tierra emergían, y los muros se desmoronaban con mucha facilidad, pero con Han, vamos, solo falta poco, decía el Bijuu con diversión, porque se estaban saliendo con la suya, pero se toparon con un ojo de color amarillo. ¿Qué demonios?, decía Han incrédulo. Te siento, maldito idiota, dijo Naruto con diversión. Mokuton, Mokuryo no Jutsu, estilo de madera, dragón de madera, gritó Naruto con furia, y el dragón emergió del suelo, pero con un Han que solo dijo, ¡ah! Y jamás debiste usar un jutsu Dotón, porque mi dragón estaba en el suelo, y también hizo que sus raíces te buscaran, porque todos eran a un nivel que parecían un hilo nada más, decía Naruto, que miró como Han estaba bajando, pero con su dragón de madera, y segundos después, se había escuchado, rum. Pero con los shinobis de Iwa, habían sobrevivido, y todo gracias a Han, porque los había distraído un poco, pero Kisame apareció enfrente de ellos, y solo vieron una sonrisa de tiburón, y eso fue todo. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo, ¿qué pasará? No lo sé, pero lo veremos algún día, jejejejejeje, pero bueno, sigue la de Naruto Uchiha, pero bueno, ahí va la cosa, pero cuídense, ninjas, como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.